Uno de los momentos más divertidos de una saga es cuando el fandom se decide a teorizar más allá de lo mostrado en una obra, basándose en lo mostrado o en detalles sutilmente colocados por los directores, o simplemente porque en sus fantasías es lo que más ganas tienen que ver, o directamente quieren que ocurra. En este canal, justamente, nos dedicamos a eso de las teorías para explicar todo aquello que nos muestran o queremos ver. Y dentro de todo esto, existe una categoría, por así decirlo, ¿no?, que me encantan, que son los shipeos. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás viendo una película, leyendo un libro o jugando a videojuego y de golpe dices, jo, ojalá estos dos acaben juntos? Bien, eso sería un shipeo. Básicamente es unir dos personajes que en un principio no está claro si están juntos o no, pero directamente no lo están, pero tú quieres que ocurra y piensas que deberían, que pegan, ¿no? Que pegan un montón. En este vídeo vamos a repasar y comentar los principales shipeos de Final Fantasy VII y veremos qué podría ocurrir en caso de que se cumpliera alguno de ellos. Me podéis dejar en los comentarios cuál sería vuestro shipeo favorito y así poder ver vuestros deseos más ocultos. No olvidéis dejar un buen like, suscribiros y comentar, y de paso compartirlo. Y bueno, dicho esto, vamos a ello, ¿no? ya voy. El primer ship es realmente una pareja oficial en Crisis Core. Y os preguntaréis qué ocurre para que entonces, a día de hoy, sea el sueño húmedo de algunos o algunas, ¿eh? Pues bien, como muchos sabréis, en la historia de Final Fantasy VII, Aerys parece olvidar a Zack y se centra más en Cloud. Bueno, técnicamente es normal, porque este está caput, y la chiquilla, pues bueno, tiene que seguir con su vida, por favor, que siga con su vida. El tema es que como ya tiene ese complejo de brocheta, pues también va a acabar en la corriente vital, donde se va a reencontrar con él. Y bueno, sería precioso, digo yo, que se volvieran a unir. Este shipeo creo que tira más por los sentimientos de Zack que por los de Aerys, porque claro, Zack no decidió, Zack está muerto. Él la quería, la deseaba volver a ver, estar con ella, etc. Recordar también, por cierto, que Aerys le escribió también tropecientas cartas a Zack y que obviamente lo estuvo esperando durante años. Realmente, estos dos se amaban. Pero el destino es cruel, por favor, no me pongas un eco aquí, por favor. Y los separó. De ahí que en el cielo, pues, podrían volver a encontrarse y, bueno, de hecho se encuentran. Y por qué no, se unan, sí, total. Ya Aerys pasó una vez página, ¿por qué no va a pasar página otra vez, y volver con este hombre? Bueno, realmente, como digo, este shipeo pues no afectaría en nada a la historia porque ambos están en el más allá y que para que esto llegue a ocurrir, pues tiene que ocurrir todo lo que es el juego. Por tanto, pues todo bien, ¿vale? O sea, vamos con el otro shipeo, este ya aquí la cosa se pone un poco turbia, que es el de Clarice, ¿no? Un poquito ese de Aerys y Cloud. Bueno, este junto con el siguiente es donde el fandom más se reparte de leches, esto es maravilloso, ya que ambos realmente tienen buenas bases, aunque creo personalmente que uno de ellos lo tiene más fácil, que viene a ser este. Ya que este shipeo pues parte del propio juego como tal, donde Cloud pues queda prendado de Aerys en el momento que cae a la iglesia del sector 5, y a lo largo de la aventura veremos también que esta Aerys tontea sin piedad con Cloud, y Cloud pues no sabe ni cómo reaccionar ante la dulzura de nuestra florista. Si he de ser sincero, este shipeo es precioso. Y ya que Aerys otra cosa no, pero dulce, atenta, luchadora, incluso pícara, es un rato largo. Así que sabe tratar a Cloud desde el primer momento, algo que pocas o ninguna consigue. Al César, lo que es el César. Como digo, a mí personalmente este shipeo me encanta, aunque, por otro lado, de cumplirse este shipeo, bueno, no ocurriría nada en el juego per se, a la que sí le pasaría sería al pringado de Zack y a la pobre Tifa. De hecho, vamos a hablar de ello. El shipeo de la infancia. Esta relación es complicada y a su vez algo triste por la parte de Tifa, ya que ella está prendada de Cloud y este, aunque de pequeño en un inicio también lo estaba de ella, pues bueno, todo cambia con la llegada de la lagarta de Aerys. En ese momento, Cloud entra en conflicto, seguramente por los recuerdos también de Zack, ya sabéis lo que pasó, no sé, ¿no? ¿Me entendéis? ¿No? Zack viendo a Aerys ahí, oye, nene, lo siento. Bueno, este shipeo personalmente defiendo, ya que creo que Tifa hace todo por Cloud y la otra no tiene piedad en coquetear delante de ella, es decir, es que no tiene, bueno, en fin, la sororidad y eso, ¿no, amiga? Sí, claro. Tifa, aunque en un inicio es una jodida cazapartners, las cosas como son, ya sabéis. Oye, si eres primera clase, serás mi héroe y me salvas, pero como no eres primera clase, a mí ni te me acerques, ¿eh? Pero bueno. Al final, el caso es de que acaba queriendo a Cloud y está, bueno, locamente enamorada de él. Pero lo importante de esto es que defiende tanto su integridad, su mente, que yo creo que no acaba de acercarse. Una historia que representa la paciencia, la fortaleza.
el cariño de Tifa y la preocupación, y por eso a la vez es tan triste, pues, al ver cómo acaba. Así que por eso, cuando Iris se convierte en brocheta y Cloud recupera la memoria, pues quiero pensar que acaban juntos con los acontecimientos que pasan más adelante. En el caso de que esto ocurriera, realmente no cambiaría nada dentro del juego. Como muchos, todos serían felices, ¿no? ¡Todos serían felices con mayúsculas! Pero bueno, que es lo que queremos todos, un poco, ¿no? Es lo que queremos todos, todos felices en el amor. Bueno, como esto va de la pérdida, pues imagino que todos jodidos y nada, pues que viva el Clérith, ¿no? Que viva el Clérith, todos jodidos, ¿eh? Menos Cloud y Iris, que el resto se jodan, ¿verdad? Que sí, claro que sí. ¡Clorred! Bueno, claro, después de que pase todo esto, pues viene el shipeo más mamado del mundo. Barret y Cloud en el Gold Saucer juntos, el rubio abrazado por sus musculosos brazos y el brazo arma con tremendo dildo. La pasión y el sudor rudo como no es normal, un momento mítico, al igual que en el Honey Bee donde descubrimos el lado oculto de Cloud y su pasión por las espadas. Ya sabéis lo que dicen, si pruebas con un negro... Si esto ocurriera, seguramente... Lo que pasaría es que Artie ocurriera y estas dos acabarían estando juntas, siendo Zack el pringao, que no sabe, bueno, no va a hacer nada en su vida. Pero podría pasar el Zarifá, porque Zack, cansado de todo esto, se decidan a los dos waifus del juego, acabando una relación poliamorosa, terrenal y espiritual, donde el soldado de primera clase actúa y triunfa, recibiendo el famoso cinturón de campeón. Machos, manifiéstense. Al ocurrir esto, se abriría entonces la línea del Refi, donde Yuffie acabaría aliada con Red para preservar la historia, cual laboratorio de ojo, y es algo muy duro, pero es la necesidad, y ¡para! Se está yendo de las manos. Se os ha ido las manos. Alarma que se os ha ido las manos. Alexa, calla. Creo que Final Fantasy VII está por encima del tema del shipeo. Y realmente hay que ver a Cloud como lo que es. Un chico de 16 años atrapado en un cuerpo de 21. Cloud realmente no entiende todavía los sentimientos como un adulto. Y todavía es un crío en esas cuestiones. El experimento de hace 5 años le destrozó la psique. Esto lo digo porque todos los shipeos, a mi parecer, olvidan a Cloud realmente de cómo es. Es un chico que cuando ve a Tifa moribunda pierde la cabeza. Cuando ve a su amiga Eris es asesinada, se rompe en pedazos. Cuando ve a su amigo Zack, bueno. Donde quiero ir es que el amor no es solo estar en pareja. También están los amigos y las amigas. El amor no es solo físico. O tiene que acabar en una relación. Y creo que justamente Final Fantasy VII es un juego que habla del amor en mayúscula. Pensadlo. Dejadme en los comentarios, como digo, cuál sería vuestro shipeo y por favor, no os peguéis por una obra de ficción. Todos sabemos que el de verdad es el Clotty. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! 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 ¿Por qué estás corriendo?